Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Bueno, nuevamente el contacto con la unidad móvil y sobre todo recorriendo los distintos barrios que tenemos aquí en la ciudad de Paraná sobre trabajo que se vienen realizando, obras a futuro también. Y nos encontramos para ubicarlos a ustedes en la zona sur de Paraná, más precisamente en el barrio Asper. Y ya nos está acompañando Ivana Verón, que es la presidenta de esta comisión barrial, podríamos decirlo de esta manera. Guillermo Sotera, que es vicepresidenta, secretario Sergio Sostercich y también con la prosecretaria Karina Wilson. Bueno, agradecerle por supuesto el tiempo que han tenido con nosotros para poder hablar un poquito y comentar todas las novedades en cuanto al barrio. Ivana, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, trabajo que se vienen realizando, pero preguntarte, ¿hace cuánto que está conformada esta comisión? Bueno, esta comisión se conformó, asumimos como comisión el 6 de abril de este año. 6 de abril. 6 de abril. Y bueno, y ya este tema del asfalto y otras necesidades que teníamos en el barrio se hicieron antes notas como vecinos autoconvocados porque estaba muy abandonado el barrio. Entonces decidimos, en 2018 se presentaron varias notas por el tema para que vengan desde la municipalidad a ver las necesidades que había. Y bueno, y a partir de que asumimos como comisión, nos prestaron atención y vinieron y bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos el asfalto. ¿Había comisión anteriormente o no? Sí, hubo comisiones anteriormente, pero nunca se concretó nada. Bien. Sobre todo, por esto está terminado hace muy pocos días, ¿no? Y esto hace dos semanas que terminaron este asfalto acá, la otra cuadra. Y bueno, nada, estamos contentos porque la verdad que tanto pedir e insistir y ir hasta los lugares donde estaba el expediente para que nos prestaran atención, se dio que llegó al director general de obras y bueno, y vinieron y empezaron con el tema del asfalto. Así bien, que, o sea que tenemos ¿cuántas cuadras de asfalto? Cuatro cuadras. Bueno, sobre todo, qué mejor, Guillermina, por ahí también en cuanto a los a pedidos del barrio, pero sobre todo ustedes que conocen la realidad día a día, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, uno de los pedidos más requeridos por los vecinos era principalmente lo que es el asfalto, que era el tema más urgente, y próximamente tenemos en vista la parte de luminaria, que es lo que nos estaría faltando, también arreglos de los espacios verdes, también un espacio Zoom. Que bueno, eso estamos tenemos que ver el tema de los espacios que quedarían libres como para pedirlos y ahí hacer un espacio Zoom como para empezar a dar talleres, trabajar activamente con la comunidad, sobre todo con la parte de adultos mayores, los jóvenes también, la parte de verde también, poner árboles, juegos, porque hasta el momento todo lo que es la limpieza sobre todo la parte baja del barrio, porque el barrio se compone en primera etapa y segunda etapa. La segunda etapa, lo que es limpieza, la llevamos a cabo entre los vecinos. Entonces la idea es, una vez que estén los espacios verdes conformados con juegos, plantas, árboles, ya empezar a acomodarle más vida a esto, ¿no es cierto? Por eso también está el proyecto, la idea de pedir un espacio verde para hacer el Zoom. Ahí donde, o sea, edificar la parte de la comisión vecinal, en definitiva sería eso. ¿Cómo es el tema del asfalto? Por ejemplo, ¿ustedes tienen que poner alguna parte? ¿Cómo es para explicarle? Bueno, no, esto es un logro, principalmente un trabajo en conjunto, desde que las comisiones vecinales con la municipalidad. Y bueno, tuvimos la suerte de que no, es todo es pagado por el Estado. Bien. Así que estamos más que contentos, felices, porque la verdad que era un algo añorado por los vecinos, ¿no es cierto? ¿Era antebrosa, ripio, tierra? No, era asfalto, pero estaba mal hecho porque hay vertiente. Entonces se hizo un trabajo muy arduo que llevó más de un mes porque tuvieron que levantar todo el asfalto, socavar metro y medio para poner todo un sistema de drenaje para que drene justamente, valga la redundancia, la vertiente. Así que, no, la verdad que muy, muy contentos, muy agradecidos, porque no esperábamos que venga tan rápido, y sobre todo porque como comisión, como decía Ivana, asumimos no hace un año que estamos, así que sabemos también que los tiempos burocráticos no son inmediatos, así que la verdad que
no, más que contento, más que agradecido estamos. Sobre todo podríamos decir una solución para los días de lluvia. Bueno, no estamos atravesando periodos de mucha lluvia, ¿no? Pero cuando llueve y viene fuerte, es bravo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y toda la parte de canaletas y todo lo demás, hicieron todo nuevo, cordones. Así que sí, realmente ha sido muy intensa la labor que hicieron los chicos acá trabajando, todo lo que es tema municipalidad. Así que estábamos realmente muy contentos y muy agradecidos con el municipio. Sobre todo esto también conocer, bueno, cómo es el semana a semana de ustedes, ¿no? Se reúnen cada tanto, sabemos que ahora es mucho más fácil con los grupos de WhatsApp y demás, el decir, bueno, podemos concretar en algún lugar y demás, pero sobre todo vienen muchos pedidos a futuro también. Sí, sí, primero buenas tardes. Sí, nosotros tratamos de durante el mes, tratar de reunirnos, hacer una pequeña reunión, teniendo en cuenta, digamos, las vicisitudes de distintos vecinos. Porque no solamente está la etapa 1, y la etapa 2 y la etapa 3, que es lo que nosotros estamos acá, al final de la calle, que fue la parte que estaba más deteriorada el tema del asfalto, y que logramos conjuntamente con la municipalidad, que desde ya muy, muy agradecido, que se hizo un trabajo muy, muy a fondo y muy arduo por el tema de vertientes y demás. Pero, nosotros como comisión seguimos teniendo otros objetivos, por supuesto. No nos vamos a quedar solamente con esto. Tenemos, como dijo mi compañera acá de la comisión, los espacios verdes, tanto de acá abajo de la etapa 3 como en la etapa 1, porque también hay una plaza en la etapa 1, las luminarias que están bastante, bastante vetustas y hay que cambiarlas con lo que se pueda, por supuesto, para el tema seguridad, porque también la luminaria incluye el tema de la seguridad. Tanto en la etapa 1, en la etapa 2 y en la etapa 3, a donde nosotros no estamos en este momento. Y para futuro, como decía también Guillermina, dentro de los objetivos de la comisión, también conformar un espacio para reunirnos y hacer distintas actividades. Y sobre todo porque esto siga, ¿no? Porque hoy es el compromiso de ustedes, que no sé cada cuánto van a renovar y todo esto, pero bueno, sobre todo que sigan, que los chicos vean que también hay progreso en el barrio, que están todos los días, para los adultos mayores, y una época, como lo decías bien, de verano que ya se aproxima y que uno está hasta altas horas de la noche o de la madrugada, el tema de la iluminación. La iluminación, que es muy importante por el tema de seguridad. Me veo que soy reiterativo con ese tema, pero es muy importante. Digamos, como vos dijiste, el tema del verano también influye mucho en la parte de las cañerías, la parte de sanitarias, donde se han roto mucha cantidad de caños, donde también por parte de la municipalidad y de obras sanitarias han hecho un esfuerzo por reemplazar cañerías y a veces hasta arreglar cañerías que en su momento, hace muchísimo tiempo, estaban muy, muy, muy mal, estaban deterioradas, y estaban muy mal colocadas. Entonces, bueno, eso llevó también tiempo, llevó mucho, mucho trabajo y muchos dolores de cabeza, tanto para los vecinos, porque todos sabemos lo que es un corte de agua, imágenes que estamos entrando en verano, o sea que también nosotros, digamos, como vecinos tenemos que tener un poco de paciencia, porque lógicamente que ahora es la época que se empieza a romper todos los caños y lamentablemente nosotros queremos los arreglos para ayer y lleva su proceso. Los caños, la época de las piletas, las piscinas, por ahí también quien tiene, pero sobre todo también algo muy importante que quería destacar, el tema de la limpieza, ¿no? El tema de cómo está el tema de la recolección de residuos también, y sobre todo colaborar, ¿no? Qué lindo sería que todos mantuviéramos la cuadra limpia, no importa que se vuele algún papel o algo, pero la cuadra limpia, y creo que seríamos geniales en todo esto, ¿no? Sí, la verdad que acá nosotros, la gente que habita en el barrio, somos bastante limpios. Cada uno limpia su cordón, cuando corta los pastos, junta la basura. Los recolectores vienen todos los días, eso está muy bueno. Y también si tiran algo de basura en la calle, la juntan. Nosotros somos muy bastante unidos en ese sentido de la limpieza. Hemos limpiado acá la plazoleta, allá enfrente, la de arriba. Es algo que hacemos en conjunto, porque es para el bien nuestro, ¿entendés? No podemos vivir tampoco en la mugre. Somos todos trabajadores, pero nos dedicamos un domingo, un sábado que se puede, que estamos la mayoría o el que pueda, juntando y limpiando, tratando de mantener.
obviamente que cuando no se puede, pagamos a alguien para que venga y corte los pastos, los árboles, lo que se puede. Pero siempre en conjunto. Por último, y agradecerles por su tiempo a los cuatro, una curiosidad muy personal, ¿no? ¿Se prepara algo para la fiesta en el barrio y demás? ¿Tienen alguna tradición por ahí como para saber? Mirad, en una primera instancia sí, lo hacíamos, es más, nos reuníamos acá en la calle, pero bueno, después eso como que se fue perdiendo. Y la idea es justamente, desde la comisión, como retomar estas tradiciones que más que nada antes en los barrios se hacía, así que bueno, la idea es esa justamente, volver a eso, volver a los inicios, volver a esa tradición. Y sí, es más, tenemos esa deuda, aunque sea una choripaneada, ya que nos costó esto y bueno, estamos felices, así que bueno, esa es la idea. Y es un proyecto capaz también. Lo estamos pensando, vamos a ver que quiénes se van a si lo vamos a concretar, ¿no? Que seamos nosotros, ¿no? Ojalá que sí, nosotros que vamos a estar y vamos a seguir visitándolo, porque bueno, en esta primera etapa falta mucho más todavía, así que cuando sea en la época de cambiar la luminaria por ahí también o algunos otros temas, vamos a seguir visitando el barrio, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por venir, por preocuparte y por ocuparte. Gracias. Bueno, el contacto, chicos, bien. Entonces, para las tardes de Informate, en lo que tiene que ver recorriendo los distintos barrios de la ciudad de Paraná, estar presentes y, por supuesto, mostrar la realidad, los avances, los proyectos y, por supuesto, todo lo que es necesario para que sigan adelante y puedan vivir cómodamente. Volvemos a estudios y vamos a continuar con más información.